Muy buenas, gente. Bueno, retomamos Plan vs Zombies. ¿Dónde lo dejamos? Playa de la Granola, día 13, que es el complicado. Ya sabéis que lo empecé a jugar cuando estaba subiendo el vídeo el día 12. También empecé a jugar el día 13, pero bueno, pues se me cortó la grabación de la cámara, así que, bueno, pues lo juego ahora. Había echado ya varias partidas, todas habían sido un rotundo fracaso, con lo cual casi hasta mejor para mí que no hayáis visto mis vergüenzas. Pero, a ver, la idea con la que yo me quedé, os cuento. Yo empecé a hacer experimentos con los bolos y demás plantas, pero los bolos no me resultaban muy bien, porque venía mucho zombie, los zombies estos que vienen buceando. Así que, al final, la idea que se me ocurrió y donde lo dejé era, quería probar este, el lanzallamas. Entonces, voy a ver qué tal se me da. No sé si será la estrategia correcta, pero bueno, es que he estado probando muchas cosas, ¿vale? Y claro, es que en este nivel es jodidísimo, porque tengo que conseguir 2.000 soles, tengo que plantar solo 12 plantas, y encima está todo en agua, con lo cual, cada planta realmente ocupa 2. Salvo el alga acuática, cada planta ocupa 2, porque tengo que plantar el nenúfar para que sobrevivan, y luego encima la planta. Así que, bueno, pues con esa dificultad es con la que yo estoy lidiando. Entonces, bueno, estas plantas las voy plantando así porque ya más o menos me lo sé después de tantas partidas que he jugado a este nivel. Pero todavía no he sido capaz de pasármelo. Así que, bueno, pues espero poder hacerlo en este vídeo y que no sea un vídeo de hora y media, que más bien sería una película, sino que espero hacerlo en un plazo de tiempo razonable al menos, ¿no? Vale, voy a colocar aquí otro de estos. Arriba vamos a poner una de estas. En nenúfar para el girasol, que todavía al final pierdo mi girasol. Vale, tengo 185 puntos. O sea, puntos soles, así que ya puedo plantar aquí un nenúfar, puedo plantar aquí el tercer girasol, y bueno, pues esta es la idea. Al comienzo parece muy sencillo, dices, va, este nivel está tirado, ¿no? Vas plantando algas y lo conviertes en un campo de minas, pero fijaos que solo tengo tres plantas restantes, y luego me he estado dando cuenta de que el principal problema que yo tenía era que, como tengo que estar hablando a la vez que hago el vídeo, tengo que estar hablando, pues no puedo estar atento, y la mayoría de veces es que me mataban porque plantaba más plantas de las necesarias. Ahora mismo tengo una planta restante, entonces tengo que estar permanentemente mirando eso, permanentemente pensando en qué decir para no decir tonterías, aunque bueno, todo lo que digo son tonterías, pero bueno, no decir más de la cuenta, y bueno, pues con eso es con lo que voy lidiando. Bueno, esta parte no va mal. Mira, vienen ahí muchísimos zombies, entonces lo que voy a hacer, me quedan dos plantas restantes, voy a colocar ahí un alga, y estos los voy a matar directamente a saco con una petacereza. Ahora, en cuanto se levanten los buzos, que se levantarán a comerse el nenúfar, ahí está, perfecto. ¿Veis? Todos muertos. ¡Hala tú! Y viene un surfista ahora, ¿y con qué mato yo a ese surfista? Con un alga. Vale, imagino que se me desbloqueará la planta antes de que llegue al final. Tengo un hueco restante, una planta restante, así que todavía puedo utilizarla. Vale, ahora mismo cero plantas restantes, voy a quitar el nenúfar de abajo. Bueno, voy a quitar, lo podía haber dejado puesto casi. Vale, viene uno con cono, así que tengo que poner otra nuez. Me queda una sola planta restante, así que voy a poner aquí un nenúfar. Y en cuanto el alga se lleve al zombie, plantaré este para que se vaya activando. Vale, una planta restante. Venga, y voy a quitar un girasol, tío. Voy a quitar un girasol, que es que me ocupan dos y ya he... Ya he recolectado bastantes soles. O sea, a ver, sí que es cierto que necesito 2.000 soles, pero bueno, fijaos, estoy todavía a mitad de la partida y ya tengo 1.100, con lo cual espero y deseo que alcance a conseguir todos los soles que me piden. Vale, voy a colocar... A ver, me queda una planta, solo una plantita restante, ahí va a explotar una. Viene una gran horda de zombies. Entonces... Vale, surfista por abajo que lo capturo con el alga. Por arriba vienen muchísimos que los voy a matar con la petacereza. Y ahora nos viene otro surfista por la fila de en medio que espero que llegue a tiempo para poder poner el alga. Bueno, no, mira, pongo esta, cero plantas. Ahora mismo no puedo plantar absolutamente nada. ¿Vale? Llega el surfista, pero yo creo que le dará tiempo a activarse a la plantita esa. Viene otro surfista que este me lo llevo con el alga. No tengo ya espacio para más. Voy a quitar este nenúfar que no sirve absolutamente para nada. ¡No! ¡Pero si ya estaba activada! ¡Tenía que explotar! ¡Hala tú que timo! ¡Hala tú que timo! Bueno, vale, por lo menos me llevo ahí a un surfista, que nunca está de más. Y a los dos que vienen por la parte de arriba, los voy a matar con una petacereza. Perfecto. Viene otro, que lo voy a matar con un alga. Y, a ver, necesito tres plantas disponibles. Puedo plantar ahí ese. Por abajo también están avanzando mucho los zombies, pero...
Vale, nutriente, nutriente. Vamos, vamos, vamos. Cárgate al de... Vale, bien. He matado ya todos esos. Y ahora lo que voy a hacer va a ser... A estos que vienen por aquí, por abajo... Mira, tengo 5 plantas restantes. Son muchísimas, son una barbaridad de plantas. Entonces voy a... Voy a ir plantando cosas que vaya a necesitar. Voy a hacer que todos se junten ahí en la nuez. Esa nuez que he puesto prácticamente va a ser una nuez kamikaze. Voy a quitar este nenúfar que he puesto aquí. Va a ser una nuez kamikaze. Y lo que haré será... Me los voy a cargar con una petacereza. Ya está, sin contemplaciones. Aquí. Bumba, fuera. ¿Vale? Listo. Ahora, a ver, este que viene por aquí con cono, lo quito. Voy a quitar la nuez, que ya no me sirve para nada. Voy a plantar este que explota. Voy a quitar este otro nenúfar. Y... ¡Ala, ala, ala! ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Vale, 5 plantas restantes. Estoy mirando que pueda hacer todo lo que lo que quiero hacer. Esto me lo paso con nutrientes. Esta parte me la paso con nutrientes. Joder, tú, qué pedazo de rayada. Voy a quitar los nenúfares, que ya entonces no hacen falta. Y vienen por ahí arriba muchísimos zombies, ¿vale? Fijaos, todos esos que vienen con cubo y con toda la historia, que ahora en cuanto avancen un poquito más, les pongo aquí una petacereza y todos esos muertos, ¿vale? Bien, el último también va a ir avanzando por ahí. Voy a colocar simplemente cosas que vea que puedan ser medianamente útiles. ¡Ah, no! ¡Ya me lo he pasado! ¡Wow! ¡Me lo he pasado! Y he conseguido los soles. No estaba ni mirando, tenía tan pocas plantas que no estaba ni mirando. Bueno, si no estuve el otro día 20 minutos o 30 minutos con este nivel, no estuve nada. O sea, qué alegría, o sea, ha funcionado. Buah, vale, perfecto, ya está, chavales. Lo he conseguido, lo he conseguido por fin. Me vuelvo al mapa porque la verdad es que qué estrés este es el siguiente día, ¿no? Pero bueno, esto ya lo vamos a dejar para otro, ¿vale? Porque estos niveles, que tenéis razón, ¿eh? Había gente que me lo había dicho en comentarios que... voy a guardar y salir. Que me lo había dicho en comentarios que esto de la playa de la Granada se ponía complicado a partir del día 13, con lo cual, bueno, pues día 13, día 14, día 15, ya sabiendo que va a ser complicado y que me va a llevar tiempo, mejor esperar. ¡Joder! ¡Qué alegría haberme pasado el día 13! O sea, no sabéis el gusanillo que tenía con ese nivel. Pero bueno, pues nada, así es como lo he hecho yo. Dejadme en comentarios a ver cómo lo habéis hecho vosotros, los que lo habéis conseguido pasar, simplemente para comparar, ¿no? Porque yo, bueno, pues esto es lo que se me ha ocurrido, y la verdad es que el lanzallamas este en el medio me ha funcionado bastante bien porque me retenía bastante los zombies y solo me tenía que preocupar de la primera fila y de la última fila. Pero bueno, seguro que hay muchísimas más formas, así que estaré encantado de escucharlas. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad que sigo buscando frase para este canal, que no me dais ideas. ¡Hasta pronto!